Amigos, la justicia podrida de Bolivia les retira la orden de aprehensión al carnicero Juan Ramón Quintana. Recordemos que el exministro de Evo Morales, conocido también como el Camión Quintana, estaba refugiado en la Embajada de México. Tras las movilizaciones de octubre y noviembre del año pasado 2019, que culminó con la expulsión de Evo Morales del poder, pues Juan Ramón Quintana era una de las ratas que saltó del barco que se hundía y fue a ocultarse en la Embajada de México. Posteriormente pesaba en su contra las acusaciones de haber organizado grupos de choque armados para aplacar las movilizaciones ciudadanas y populares que derrumbó a Evo Morales y su intención de perpetuarse en el poder. Resulta que ahora, en una audiencia fijada entre gallos y medianoche, la jueza Claudia Castro Dorado dejó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre Juan Ramón Quintana. ¿Qué tal, ah? Propio de una justicia totalmente corrompida y sometida a quien está en el poder. Está claro que los jueces corruptos en Bolivia esperaron primero quién vaya a ganar las elecciones para luego bajarse los pantalones ante quien esté en el poder. Está claro, señores, que la decadencia y la corrupción en los poderes del Estado seguirá profundizándose. Ahora, por otro lado, también es importante señalar de que los masistas no lo están viendo como una segunda oportunidad el hecho de haber retornado al poder y hacer bien las cosas. Más al contrario, los masistas mafiosos creen que la población les ha firmado un cheque en blanco para seguir manejando los poderes del Estado conforme a sus intereses personales y partidarios. Finalmente, algunos datos. Juan Ramón Quintana es un ex militar. En su momento fue un alto funcionario del gobierno de Hugo Banzer Suárez, gobierno de ADN. Incluso llegó a ser edecán personal del ex dictador Hugo Banzer Suárez. Posteriormente dejó la vida militar y fue uno de los ministros que hacía el trabajo sucio de Evo Morales. Tras la caída de Morales, Quintana fue a esconderse en la Embajada de México y seguramente ahora que gozan de la protección de las faldas del poder, seguramente dejará su escondite porque nuevamente controlan a los jueces corruptos. Con todo esto que está pasando, está clarísimo que más temprano que tarde la lucha del pueblo boliviano volverá con fuerza contra el masismo mafioso.